Desde el primer momento, los asesinatos de periodistas están condenados a la impunidad. El 2 de enero de 2015, mi padre, Moisés Sánchez Cerezo, fue secuestrado de su domicilio. Desde entonces, iniciamos una lucha para encontrarlo con vida. Posteriormente, una pelea contra el Estado mexicano para que se haga justicia. Al principio no nos querían recibir la denuncia. 2 horas tardaron en implementar un operativo de búsqueda. Con el pasar del tiempo, nos dimos cuenta que policías municipales, policías estatales, personal de la fiscalía y el crimen organizado eran uno mismo. Todo un aparato que se mueve para que los crímenes queden en la impunidad. Fotografías de presuntos responsables que se perdieron. Videos de la Secretaría de Seguridad Pública que se perdieron. Diligencias que no se hicieron como se debía. Faltas al debido proceso. Una investigación desaseada. La FEARLE, la Fiscalía Especializada contra Delitos de la Libertad de Expresión, no quería traer el caso. Llevamos 8 años de lucha. 8 años exigiendo a los diferentes gobiernos en el estado de Veracruz, al gobierno rojo, al gobierno azul y actualmente al gobierno guinda, al gobierno federal, el rojo y actualmente el guinda. Le hemos dicho al presidente de la República en la mañanera en 2 ocasiones que nuestros casos están en la impunidad. El caso de Moisés Sánchez Cerezo, el caso de Juan Mendoza, el caso de Rubén Espinosa, el caso de Miguel Ángel, el caso de Gabriel Luje, el caso de Guillermo Luna, el de Yolanda Ordaz, el de Víctor Báez, el de Pedro Tamayo. Hay tantos casos en México que este video se haría muy largo. Tras 8 años, el Estado mexicano solo ha garantizado la impunidad. Un círculo de impunidad que ningún partido político, ningún gobierno ha logrado romper. Por ello, el caso de mi padre lo hemos llevado a la Comisión Interamericana, porque creemos que en México, lamentablemente, al igual que los demás familiares de periodistas asesinados, creemos que no va a haber justicia en nuestro país. El año pasado, en mayo de 2022, nos reunimos varios familiares de periodistas que han sido asesinados. Algunos ya nos conocíamos porque llevamos años de lucha para exigir que se termine esta situación en México, donde a los periodistas los asesinan, donde los activistas desaparecen. Y en esa lucha nos hemos encontrado y decidimos en mayo de 2022, el año pasado, crear la Red en Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos. Lo primero que coincidimos todos los familiares es que no va a haber justicia. Mienten quienes dicen que en México va a haber justicia. Tras 5 años, tras 8 años, tras 10 años, tras 11 o 12 años que llevan los casos, ¿qué tipo de justicia podrá dar el Estado mexicano? Pruebas que se perdieron, diligencias que no se hicieron, que se hicieron mal. Si detienen a alguien, ¿qué posibilidades hay de que permanezca en la cárcel? ¿Qué tipo de verdad nos va a dar el Estado mexicano? ¿A quién van a detener? No buscamos que detengan a cualquiera, al primero que se les aparezca. Buscamos justicia y para ello tendría que haber una investigación seria, cosa que en México no lo hay. Tras ello, que hemos emprendido una lucha los familiares de periodistas asesinados, porque es lamentable que en México el presidente de la República, sin importar el partido que sea, no tenga la sensibilidad, no tenga la humanidad para comprender una situación en un país que tiene una crisis donde
Cualquiera puede mandar a asesinar a un periodista y nadie va a la cárcel. Y el que va, sale a los pocos meses, al año. En el caso de mi padre, el 30 de marzo de este año, de 2023, la Fiscalía del Estado implementó una campaña para decir que habían detenido a uno de los presuntos responsables y con ello dar la versión de que se había hecho justicia. Pero lo que no dijeron es que esa persona que detuvieron salió libre horas después, cosa que nosotros supimos hasta una semana después de lo sucedido. Además, que esta persona no es de los autores materiales, es un ex policía municipal que está acusado por incumplimiento de un deber legal. A lo mejor por complicidad, pero no es de los autores materiales ni intelectuales. El autor intelectual tiene orden de aprehensión desde hace 8 años. Sigue en libertad. Ante este escenario, pues nosotros, los familiares, nos hemos reunido con varias autoridades estatales y federales. Y lo único que hemos obtenido es un cóctel de promesas. Promesas de que será justicia. Promesas de que habrá atención integral para las familias. Promesas de que se va a reivindicar la memoria de los periodistas asesinados. Promesas y más promesas. Todo un cóctel de promesas del Estado mexicano. Nosotros, la Red en Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados, seguiremos en pie de lucha hasta que las promesas dejen de ser eso, promesas, y se conviertan en una realidad.